Sí, es el mío. Sí. Bona vesprada a totes i tots. Em dic Noel Verola, sóc la regidora d'Igualtat i Dona, entre altres departaments. Vull donar la benvinguda a l'Institut Vélez Events, al cicle de promoció de la igualtat de gènere. És un plaer que estigueu ací de forma presencial, a l'Institut de Berreguard i a l'Institut de Villena, que estan veient-nos online. A la resta del públic, moltíssimes gràcies per estar ací. Sabeu que aquesta és la tercera xerrada d'un cicle de conferències que està dintre del programa Un fil violeta. Teixim contra les desigualtats i contra la violència de gènere. Van tindre la primera ponent, que va ser Cristina Fallarás, la segona ponent va ser Amàlia Tiganus i avui podem comptar, tenim la gran sort de comptar amb Teresa Meana. Estic parlant en valencià i sé que no estic faltant ni el respecte per a res, perquè Teresa ha estat molts anys a un centre d'Oliva, ens comprèn, ens entén i és una apassionada de la nostra llengua. Que hay un instituto de Berreguard, ¿no? Aquí. Pues un año, pero no habéis ni nacido, pero sí. Ara ja, posar-vos a la gent que esteu ací que heu vingut de fora un poc en context. Avui estem ací al vestíbul de la Casa de la Cultura. La primera conferència la vam fer a l'edifici de serveis socials, el que nosaltres anomenem el braç treballador. Per a nosaltres i per al Departament de Serveis Socials, ací n'hi ha tres tècniques ara molt compromeses, les tècniques d'Igualtat i Dona i la tècnica de dependència. Totes elles, sempre que fem jornades o activitats, estan molt involucrades en treballar per la igualtat. Aleshores, vull contar-vos que el nostre projecte és visibilitzar el cor de la ciutat, el nostre edifici, perquè és l'espai on totes les polítiques socials naixen, teixigen i fan un gran camí. Aleshores, és un camí que jo com a regidora vaig començar fa més de 7 anys, que ha anat creixent, hem anat reinventant-nos. Sabeu que en pandèmia vam haver d'ajustar-nos a aquesta realitat, reinventar-nos i fer moltes activitats online, perquè no volíem deixar de treballar, perquè a l'altre costat de la pantalla del fil telefònic teníem gent que es necessitava. Ja a nivell de serveis socials, ja a nivell de treballar amb les dones víctimes, no hem deixat mai eixa vessant i hem commemorat, treballat i visibilitzat totes les activitats que realitzem tant online com presencialment. Això és un granet d'arena dins dels 365 dies que treballem perquè treballem tot l'any. El 25N, ací, és tots els dies de l'any. I malauradament continuaran seguint 25N mentre que les desigualtats no puguem acabar amb elles i hi haguem dones patint masclisme i seguint maltractades, tant elles com els seus fills i filles. Jo vaig a retirar-me ja, vos convido a la següent jornada que serà el 15 de desembre on anem a parlar de sexologia de forma oberta i que pensem que són temes que s'han de tractar obertament i des de la llibertat de cadascú i cadascuna poder expressar-se i poder aprendre. Avui anem a parlar de llenguatge. El llenguatge és una eina que ben utilitzada ens aporta tot un món de realitats, però que també acaba sent una arma. Una arma perquè en el llenguatge es pot produir assetjament, ens poden faltar el respecte, i pot ser això, una arma. El llenguatge ha de cuidar-se, ha de tractar-se amb respecte i ens hem de sentir totes i tots identificats en el nostre interlocutor. Des del respecte, la tolerància, totes i tots podem coexistir i ens hem de respectar. D'això i de moltes altres coses ens parlarà Teresa. Moltíssimes gràcies a totes i tots per estar ací. Bona vesprada a totes i a tots. Aneu a disculpar-me. En Agustí i jo portem 7 anys treballant junts
Y en todas las charraes me olvidé de ella, y no puede ser. Agustí para mí es un pilar fundamental en toda la tasca que educa CAP como regidora. Ella es agent de igualdad y sociòleg y es el coordinador de todas estas jornadas, porque todos los ponentes son grandes amigas de ella. Aleshores, con que ella es amigo mío, pues yo he estirado el fil para poder teixir. Y yo amb Agustí he contado todos estos años para poder desenvolupar la meva tasca de una forma correcta y portada desde el mejor camino. Agustí, muchas gracias por formar parte de este gran trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, Noé, por la tua implicación. Le comentaba a Teresa, ¿no?, que este ciclo del Braç Treballador Feminista es el primer y tendrá continuidad. Y estem encantados y encantades por el éxito, que es notable, ¿no? Prácticamente no n'hi ha cadires. Yo pensé que es porque las políticas públicas, cuando animen a la ciudadanía, pueden ver, con dic sempre, ¿no?, que la cultura también fa igualdad, que la igualdad fa cultura y fem xarxa. Bueno, para mí presentar a Teresa Meana, pues la verdad es que es un lujo. Me hacía mucha ilusión poder presentarla, porque sobre todo es maestra. Fíjate que estamos haciendo una broma cuando veníamos hacia aquí a propósito de los temas de los PowerPoints, que quedan muy bonitos y son muy elegantes, y ella lo lleva, pero yo le decía, Teresa, si algo se caracteriza de las grandes maestras, es que prácticamente, tú porque como vas a hablar de lenguaje llevas papelines, pero se ponen a hablar como si te hablan en una cafetería, ¿no? Dicen, no llevan papel, no llevan boli, y te ensimisman con su discurso. Digo, no pongas power, que vas a encandilar a la gente, y además queremos que haya también diálogo y que podáis preguntar, que es algo muy fundamental, ¿eh? O sea, que el discurso nos lo ofrece Teresa, pero las cuestiones, las dudas, las preguntas son para vosotras y para vosotros. Que aprovechemos de verdad la trayectoria de Teresa. La presentaré brevemente. Bueno, Teresa Meana es asturiana, pero es medio valenciana, tan medio valenciana que lo tengo anotada, que es hija adoptiva de la ciudad de Valencia por el ayuntamiento en el año 2018. Muy importante. No ha perdido las raíces, porque es muy curioso. Yo normalmente cuando no sé de Teresa le pregunto a las amigas comunes, ¿qué sabes de Teresa? Y muchas dicen, no tengo ni idea, o en Valencia o en Asturias, porque la verdad es que vive prácticamente en Valencia, en el corazón de Valencia Ruzafa, pero también vive largas temporadas en Asturias, que de repente a lo mejor dice, no puedo hacer ninguna conferencia porque me voy 3 o 5 meses. Decir que ella es licenciada en Filología Románica, ella es profesora, ha sido, ya se ha jubilado, para suerte suya, ¿verdad? Ya has dejado de corregir, de profesora de lengua castellana y literatura. Y decir también que no solamente ha estado en un instituto, que creo que es algo que da mucho valor, aunque siempre le digo, Teresa, no cuentas muchas anécdotas como docente en el aula, ¿no? Cuenta más de todo su activismo, de toda su trayectoria. Estuvo 6 años trabajando muy seriamente en Latinoamérica, conoce prácticamente todos los países, por ejemplo, también en Santo Domingo, bueno, absolutamente todos, tengo anotados algunos en México, en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Chile, no podemos decirlo porque ha trabajado sobre el lenguaje en todos estos países. Decir, aunque queda un poco mal decir fechas, pero a mí me gusta, que ella es activista feminista desde el año 1975 como mínimo, cuando tenía 20 y pocos, y como le digo siempre, es de las activistas que yo digo de verdad. No vamos a dar carnés, y menos yo, pero cuando digo de verdad, es de las que ha pisado calle. De las que yo digo muchas veces, le digo a Lidia Falcón, de las que han estado en cocheras, refugiadas, medio escondidas, porque las perseguían. De las que ha hecho activismo, que digo yo, a coste cero, todos los días prácticamente, cuando no existían profesiones que, si lo miras, son un tanto extrañas, como agente de igualdad, promotora de igualdad, que esto hace 10, 20 años era casi impensable, no te digo en el año 75. De las que he sido perseguida, de las que ha cantado de todo, ¿no? Como me recordabas aquella vez en una comida de sexualidad, no es heterosexualidad, bueno, se las sabía todas porque ha pisado mucha calle. Es una auténtica institución en la Casa de la Dona de Valencia, no se puede ir con ella, de verdad te lo digo, por la calle, porque la conoce todo el mundo por su activismo de base, no exagero, no exagero, no exagero. Desde los años 80 está con el tema del sexismo en el lenguaje. Yo imagino que estarás de acuerdo que el sexismo siempre es violencia, como decía, ¿no? Violencia de las mil caras, y una de esas caras está en el lenguaje,
yo creo que es de las pioneras, si no la primera, de las primerísimas que trabaja este tema desde los años 80, muy a principios. Tiene un librín que lo trae aquí, yo tengo tradición, este es más antiguo, que es Porque las palabras no se las lleva el viento. La verdad es que está en Google, en PDF, y se puede leer. Está en Google. Con ilustraciones estupendas. Versión en valenciano, versión en castellano. Pero es un libro que está muy bien para conciencia, para alumnado que tenemos aquí, para profesorado, para introducirse. Y de verdad que merece mucho la pena. ¿Y qué premios tiene Teresa Meana? Porque los premios también son indicadores, ¿no? Y tiene premios importantes. En 2009, el Margarita Borrás, de Lambda Valencia. En 2010, huésped de honor de Buenos Aires, la medalla de oro de Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires parece que tienes la llave para entrar a todas las casas, como dicen esto de la llave de oro. Muchas veces en Argentina. En Argentina, ¿verdad? Visitante ilustre, estos son premios muy argentinos, ¿eh? Quien conoce sabe que son importantísimos. Visitante ilustre de la ciudad de Bahía Blanca. Y como he dicho, que no es poco, en el 2018, el alcalde dijo, oye, vamos a hacer hija adoptiva de la ciudad de Valencia a una valenciana de pro, que da un nombre a nuestra ciudad, porque la conocen, de verdad que no exagero, no solamente en el País Valenciano, no solamente en España, siempre está viajando, sino en prácticamente toda Latinoamérica. Qué suerte, de verdad, que podamos hoy contar presencialmente, que estamos ya un poco cansadas y cansados de lo online, aunque un saludo para la gente que nos ve, que nos encanta que nos vean en directo por streaming, pero qué suerte tenerla de cerca, poder compartir y luego también poder pues, hablar un poquito con ella en un ambiente más cálido y más privado. Bienvenida, querida maestra Teresa Meana, la palabra es tuya. Moltíssimes gràcies, Agustí, però la Safor, no sabia jo que era la cuna de la exageració com en dicen d'Andalusia, perquè de veritat... Bueno. Es verdad que llevo en lo más importante de todo, que llevo en el movimiento feminista desde el año 75. Y como él dice, soy una activista de calle. Sigo siendo, a pesar de ser tan mayor, ahí sigo en la calle y en el activismo cada día. Y es por eso, en realidad, por lo que voy a hablar esta tarde. Quiero decir que sí, fui profesora de castellano, de la ESO y de bachiller, muchos años en Oliva, en Belreguard un año, otro en Valencia en mi instituto, en Foyos, donde me jubilé 11 años, y primero en Asturias, antes de eso, ¿no? Entonces, sí que fui profesora y sí que me gusta la lengua, pero la razón por la que hablo de esto, como todas las que lo hacemos, es por el feminismo, ¿no? Quiero decir, desde el feminismo sabemos, como decía la regidora, ¿no?, Noelia, que la lengua es eso, la INA, el instrumento, la herramienta imprescindible para caminar hacia esa sociedad por la que creo que todo el mundo que estamos aquí estamos, ¿verdad?, o el obstáculo. Es lo que no se nombra, no existe, ¿verdad? Entonces, o la herramienta o el obstáculo. Bien, yo voy a intentar organizarlo de esta manera. Primero, la importancia que tiene la lengua en todo, en la construcción del pensamiento, en la transmisión de la realidad, en cómo se nos socializa. Bueno, la importancia de la lengua. Y en segundo lugar, ¿cómo? Los problemas de que las mujeres no aparezcamos en la lengua no tienen nada que ver con la lengua. Como los obstáculos, las trabas jamás se sostienen en argumentos lingüísticos. Como todo es siempre ideológico. La razón es el sexismo. La lengua no tiene el menor problema. El menor problema en nombrar a las mujeres. Yo siempre digo, ¿cómo iba a existir la palabra notaria si las mujeres teníamos prohibido por ley hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la edad media, 1969, y decía la convocatoria de oposiciones a notaría o a judicatura, requisitos, ser español, licenciado en derecho y varón. Entonces, si no podías ni presentarte a las oposiciones, si no había realidad, ¿cómo va a haber palabra, no? Pero ahora que las mujeres son más del 40% y pico del cuerpo notarial y del 50% y pico del cuerpo judicial, ¿ahora cómo no va a haber palabra? Si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla, porque una de las cosas esenciales de la lengua es que está viva. Claro, hay algunas lenguas que no están vivas, se llaman lenguas muertas, ¿verdad? Esas son las únicas. Todas las demás cambian constantemente. Toda la gente que estamos aquí sabemos hoy palabras que hace un año no sabíamos, pues por ejemplo de la informática, ¿no? La primera vez que llegaron a la luna, pues no había palabra. Y como no iban a aterrizar en la luna, pues se inventó con el prefijo, el sufijo, alunizar, ¿no? Pues hace 3 meses leí que se inventó amartizar, porque se posó una sonda
en Marte. La primera vez que, por desgracia, hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se creó la palabra SIDA. ¿Cómo no va a tener la lengua recursos, herramientas para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no lo tenían, pues porque las mujeres no los ocupaban? Las lenguas son amplias, son dúctiles, son generosas, son maleables, te permiten hacer lo que quieras. Están ahí, sobre todo, entre otras cosas, para nombrar, ¿no? Para nombrar la realidad. Entonces, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, ¿no? Pero la lengua no solo ilumina la realidad, también la oscurece o la maquilla. Es decir, una lengua refleja una manera concreta de ver el mundo. Pues una forma concreta de organizar el pensamiento, una manera especial de representar la realidad. Y esa lengua visibiliza una realidad y no otra. Da forma a un imaginario y no a otro. Edifica un pensamiento y no otro. Es decir, una lengua condiciona de tal manera el horizonte de objetividad de quien habla que por eso el bilingüismo es un don precioso. Es un lujo ser bilingüe, es una suerte ser bilingüe. Y ojalá habláramos tres lenguas, cuatro, las que fuera, tendríamos distintas maneras de ver el mundo, distintas maneras de entender la realidad. La lengua es, bueno, fundamental en cómo se nos socializa y cómo aprendemos las cosas, ¿no? Pero la lengua en sí, como os decía, no tiene el menor problema para nombrar a las mujeres. Y yo tenía, como todas las feministas que nos dedicamos a esto, un conflicto con algunos. Uno se murió hace poco, Javier Marías, ¿sabéis? Que me dicen, ¡ay, se murió Javier Marías! Yo digo, hombre, yo no quería que se muriera, yo lo que quería es que dejara de dar la vara, pero morirse, la verdad, ¿no? Pero bueno, la vara la daba mucho, mucho. Entonces, él cada tres meses tocaba este tema. Él tenía en el País Semanal una página todos los domingos, ¿no? Y claro, a veces se le acababan los temas, ¿de qué escribo? Oye, pues lo de esto, ¿no? Y era tremendo. Siempre empezaba con un párrafo tipo el feminismo, movimiento por el que siento no solo respeto, sino abierta admiración. Y tú decías, mami Nina, la que nos viene ahora. Y efectivamente, y una de esas veces yo le contesté, bueno, le contestamos muchas, muchas veces, pero él tenía mucho poder y vetaba todas las cartas en el país, ¿no? Pero es verdad que existe internet. Entonces tú ponías carta abierta a Javier Marías, Teresa Meana, esto hace 20 años, y salía. Quiero decir, no creo que le importara mucho, pero bueno, mucha gente la leyó. Y veréis por qué le contestaba. Porque decía lo siguiente, un académico de la lengua decía, no decimos jueza, porque tampoco decimos juezo. Efectivamente, tampoco decimos profesoro, ¿verdad? Decimos profesor, profesora, porque las palabras que acaban en consonante se les añade una A, ¿verdad? En el género gramatical. ¿Qué pasa? Que yo busqué palabras que acabaran en Z, que es verdad que no hay muchas, pero bueno, hay, y yo le decía, igual que hacemos, andaluz, andaluza, aprendiz, aprendiza, juez, jueza. Es que en primero de la ESO te lo hacen, tirado. Si es que no hace falta ser académico, ¿eh? Es fácil. Pero claro, las andaluzas existieron siempre. Entonces, les suenan, ¿eh? Pero las juezas, aunque sean tantas, no las veía él como para nombrarlas todavía. Entonces decía, no decimos jueza porque tampoco decimos juezo, pero de verdad, un académico. Y en el mismo artículo decía luego que él iba a ser novelista, periodista y persona. Otra vez, cuando se estudia lengua, que hay mucha gente, todo el mundo aquí estudió alguna vez cómo se forma el género gramatical, ¿verdad? En castellano o en valenciano, que es parecidísimo. Porque son lenguas, ¿verdad?, de la misma madre. Hay cinco formas o seis, pero las importantes son tres. Se cambia la terminación, el morfema, ¿verdad?, que acaba en O, A, que acaba en consonante, se añade una... que hay morfemas especiales, actor, actriz, alcalde, alcaldesa, ¿no?, eso es, rey, reina, bueno. Y luego hay otros que es cambiar el lexema entero. Vaca, toro, yerno, nuera, hombre, mujer, caballo, yegua, padre, madre. Y hay un tercer grupo que se llama género común o género mixto, que solo se cambia el determinante. Son normalmente las que acaban en A, ¿verdad? El atleta, la atleta, el psiquiatra, la psiquiatra, y las del sufijo ista, ¿no? El pianista, la pianista, el taxista, la taxista, el electricista, la electricista. Bueno, pues el académico de la lengua ignoraba el género común o género mixto
y decía él que iba a ser novelista, periodista y persona, y encima ignora que desde 1974, existe en el diccionario de la RAE, de la Academia, una palabra que es un auténtico engendro lingüístico, o sea, una aberración lingüística, porque los hombres ocuparon una profesión hasta entonces feminizada y no aceptaron la palabra y no quisieron llamarse el modista y se metió modisto, está modisto, que es igual de barbaridad que periodista, pero está, porque como dijeron los hombres, oye, entró en el 74. Oye, Javier Marías lo desconoce, pobre, ya no está, lo desconocía. Luego dice esas cosas tan graciosas de... Vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. Veréis, es una cuestión de tan mala fe creer que nosotras hablamos del género gramatical de los objetos. ¿Cómo nos va a importar el género gramatical de los objetos? ¿Cómo nos va a importar que esto sea la mesa y eso el vaso? ¿O que eso sea el techo y eso la puerta? ¿Cómo nos va a importar que esto sea la tierra o el mundo? ¿O cómo nos va a importar que dos electrodomésticos, que lo que hacen los dos es lavar, uno se llame la lavadora y otro el lavavajillas? ¿Pero a quién le cabe en la cabeza que hay que decir esas bromas tan tontas? Nosotras lo que decimos es que cuando se refiere el género gramatical a seres sexuados, el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino crea en nuestra mente seres de sexo femenino, con el efecto automático de que si solo oímos masculinos, solo vemos hombres. Solo vemos hombres, desde el mono hasta el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón. No sabemos cómo se reproducían, eso sí, pero solo hay hombres. Los órganos del hombre, los músculos del hombre, los huesos del hombre. Yo siempre digo, yo no sé si el hombre inventó la rueda. Oye, igual el hombre inventó la rueda. Pero sé que es una mentira histórica, que ya se da en las facultades de historia, ¿verdad? Que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura, que es mentira, que se sabe que los hombres iban a cazar, algunas mujeres también, pero menos. Y las mujeres se quedaban quietas con la prole. Y como se quedaban quietas, por eso ahora se sabe que las pinturas de las cuevas por las manos las hacían mujeres, porque era lógico, porque estaban más quietas, ¿no? Y inventaron la agricultura. ¿Cómo va a ser frívolo, superficial, sin importancia, banal, que esos inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la botánica, con la jardinería, con la horticultura, con la agricultura, se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a ser importante decir las mujeres inventaron la agricultura? Que es una verdad histórica, ¿no? Bueno, pues para el tema de que el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino, imaginaros, si tú oyes los niños, los alumnos, los vascos, los valencianos, los profesores, los campesinos, los rusos, los ucranianos, es masculino, es que solo vemos hombres, de verdad. Entonces, para probar esto, cogimos dos escuelas en Valencia, parecidas, ¿eh? 30 criaturas, 30 criaturas, mitad niños, mitad niñas, 5 o 6 años. Y para el tema de sexuar, les pedimos que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. Una escuela, el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. Pero la otra, según les dio, el 50% el tenedor era el novio, el 50% el tenedor era la novia, porque esa escuela era valenciano parlante. ¿Cómo se dice en valenciano? La cullera y la forqueta, las dos de género gramatical femenino, con lo cual les dio lo mismo. A veces la cullera era la novia, la forqueta era el novio, les dio igual. Pero ahí la castellana, el tenedor siempre fue el novio y la cuchara siempre muy mona dibujada con un velo de novia, porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino, ¿no? Javier Marías también decía en ese artículo que las feministas odiábamos el latín. Porque esto viene de latín. Bueno, viene de latín en unas 20 lenguas o así que vinieron de latín. Porque claro, en la Tierra hay 6.000 lenguas, Pero bueno, vamos a poner estas, las nuestras, las que son lengua materna creo que de todo el mundo aquí, ¿no? Castellano y valenciano. Y que entonces, como odiábamos el latín, que presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio. No sé de memoria, Bien. Y yo le contestaba, si como nos recomiendas presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, tendríamos que hacer como el pueblo romano hacía, que se referían siempre a dioses y diosas por separado. Siempre decían, sibe deus, sibe dea. O sea, seas dios, seas diosa. Porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si utilizaban solo una de las formas.
al final le ponía. Ahí para las obsesiones, nada como ir al psiquiatra, entre comillas, porque la verdad, daba mucha lata. Pues hay peores, ¿eh? Porque yo creo que Pérez Reverte es misógino. Yo creo que Pérez Reverte en realidad es peor, porque odia a las mujeres de verdad. ¿Tiene algún problema Pérez Reverte? En serio, ¿eh? ¿Las odia? Bueno, nos odia. Bueno, veréis, cuando hablaba de lo del género gramatical, para acabar eso, una de las objeciones típicas, para que veáis cómo el problema no está en la lengua, es que, por ejemplo, lo de juez, jueza, andaluza, andaluza, vale. Cuando las mujeres entraron en el textil, se creó la palabra oficiala en muchísimos lugares del castellano, no en todos. ¿No sabéis lo que es decir concejala? Bueno, eso fue. Aquí tenemos regidora, molvé, pero concejala. A mí yo tengo un mensaje de una que dice, soy la concejal de igualdad, además, del ayuntamiento de... Prefiero no decir, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con dependiente? A ver, dependiente es una palabra que en castellano parece invariable. ¿Cuándo es adjetivo? Es muy dependiente. Es muy independiente, ¿verdad? ¿Cuándo es adverbio? Independientemente. Pero las mujeres entraron en el comercio, oye, se hizo dependienta y cualquiera te dice hoy, fulanita es dependienta en el Corte Inglés o fulanito es dependiente en el Corte Inglés. Bueno, pues para dependienta valía, oye, y para sirvienta también, y para asistenta también, pero hay para presidenta, no, para presidenta no. Para presidenta fue una pelea, o sea, recuerdo, hay un mail que todavía circula por ahí, que desde el año 2001, de una supuesta profesora de lengua, que dice, soy profesora de lengua, y entonces dice que presidente, bueno, ella inventa que existe un participio activo del verbo ser, ella dice que hay un participio activo que es ente, entonces presidente es quien preside, entonces hay que decir la presidente, porque presidente es quien preside, y digo yo, y entonces sirviente será quien sirve, y asistente será quien asiste, ¿no? Pues no, para asistente valía, para sirviente valía, ¿cómo será lo de ese mail? Que le tuvo que contestar la Fundeu, Fundación del Español Urgente, que depende de la RAE. Y le contestó diciendo muchas cosas, diciendo para empezar que no existe el participio activo del verbo ser, que no existe, que es mentira, que no es ente. Y esta frase que me encanta. Para que una lengua, dice la Fundeu, tenga voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas. Que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieren explícitamente expresar que las mujeres presiden. Así de fácil, ¿eh? Bueno, pues igual que era fácil para dependientas, sirvientas y dependientas, también era fácil profesor, profesora, ¿no? Llega Angela Merkel a Madrid hace unos años, el libro de estilo del país dice que no se le puede llamar la cancillera, que hay que decir la canciller. Pero no acababa en R, como profesora. Es que no entiendo, es que no se puede entender. Ah, bueno, luego llegaremos al sumum del estereotipo, que el sumum del estereotipo, como sabéis, es lo de médica. Bueno, los médicos y las enfermeras. Cuando yo daba clase en Oliva, en tercero de la ESO, vamos a poner el año 93, el libro de texto que se daba del género gramatical en tercero de la ESO, los ejemplos eran león, leona, médico, médica. Esos eran los ejemplos. ¿Por qué? Porque es absolutamente correcta. A ver, a las que hablamos de esto siempre nos dicen, ¿eso que tú dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia? Yo siempre digo, si supieras que poco me importa lo que diga la academia. Es que carezco absolutamente de respeto por la academia, mirad, es la verdad. ¿Por qué tengo que respetar una institución, la más fuertemente subvencionada, es decir, dinero público, que no respeta una de las leyes fundamentales, como es la ley de igualdad? Que por cada sillón que ocupa una mujer hay 7,8 que ocupan hombres. Una institución que le negó el sillón nada menos que a María Moliner, la autora del más importante diccionario de uso del castellano, a Emilia Pardo Bazán, que dice ella en ese artículo maravilloso, en ese discurso, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar, ¿no? Una institución que tiene en su seno a esos seres que ya os dije antes, Una institución que saca un diccionario que, mirar, yo hasta el año 2016 empezaba las charlas con esa definición. Hemos logrado que se cambie. Hemos logrado muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas han cambiado. Pero esta era increíble. Yo cuando lo decía, la gente estaba así sentada y cogía el móvil y decía, buscaban, no puede ser, no puede ser. Uy, sí, sí, lo dice. Yo decía, sí, sí, lo dice, lo dice. Era la definición de huérfano. Era huérfano, huérfana, ¿no? Entonces ponía huérfano, coma, na. A quien se le han muerto el padre y la madre o solo uno de los dos, preferiblemente el padre.
Oye, que eras mucho más huérfana si se te moría el padre, ¿dónde vas a parar? Mucho más. Entonces, si eso lo decía el diccionario de la RAE, hasta la corrección de 2016, que todavía podéis buscarla, la corrección del 2016, por suerte ahora no está, yo no puedo empezar las charlas con ese ejemplo. Pero, por ejemplo, mirando cosas así absurdas, por ejemplo, mirar la palabra sombrero, que todavía la tengo de hace poco, dice sombrero, uno, prenda de vestir que utilizan los varones para cubrirse la cabeza y consta de copa y ala. Dos, prenda de adorno que usan las mujeres para cubrirse la cabeza. O sea, los hombres se visten y las mujeres se adornan. Una cosa tan tonta como un sombrero, no me digáis. Bien, pues ¿por qué tengo que respetar a esa academia? A ver, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Alguna vez tuvo academia en inglés? Jamás. ¿Se les ocurre de vez en cuando que necesita un organismo que pula, vele y dé esplendor a su lengua? No. ¿Sufre mucho el inglés? A ver, ¿está en peligro de extinción el inglés? No, ¿eh? Pues ya está. Si tiene que desaparecer esa fábrica de misoginia, que es la academia, pues que desaparezca, que a mí no me da más, de verdad. Ya sé que hay peores, porque la francesa es peor. La francesa es peor. En Francia se llaman a sí mismos los inmortales, los académicos, además así, masculinos. Y sacaron un decreto hace poco prohibiendo que se dijera señora ministra. Hay que decir madame le ministre, o sea, señora ministro. Y hay una plaza en el centro de París, que no habría ahora mismo en ninguna plaza de todas las ciudades del Estado español, que es decir, ni en el centro de Tabernes, ni de Barcelona, ni de Valencia, ni de Gijón, ni de Madrid, ni de Burgos, ni de Sevilla, no habría una plaza que se llamara Plaza de los Derechos del Hombre. Siempre se llamaría, ¿verdad?, Plaza de los Derechos Humanos. Pues en París sigue. Y la academia se puso como una fiera cuando lo quisieron cambiar, ¿no? O sea que todavía están peor, fíjate. Bueno, aparte de huérfano, yo siempre empiezo con un enigma y no puedo evitar decirlo porque me parece que es importante para la gente que no lo sepa, porque aquí hay muchas que saben tanto como yo, que ven los vídeos y todo y ya saben la respuesta, o sea que no digan nada. El resto que piense. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Yo podría decir también cómo se puede ser madre, pero me gusta padre porque siempre me dice alguien, siendo cura, y tal. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Entonces me dicen eso, siendo cura, no, padre, padre biológico. Adoptando los que no, que padre biológico. Bueno, pues que los tiene tu pareja, que no, que padre biológico. Siendo paternal, bueno, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? Teniendo hijas, ¿verdad? ¿Verdad que se puede ser padre y tener solo dos hijas, o tres, o una, y no tener hijos? Bien. El lenguaje es como el patriarcado, impide ver que impide ver, eso sí, una vez que lo ves, ya lo ves para siempre. Tú te pones las gafas violeta y ya las para siempre. Salid de aquí y preguntad a la gente, preguntad cómo se puede ser padre sin tener hijos. Después de que no lo va a acertar nadie, os van a decir, ah, bueno, que cuando dices hijos, se sobreentiende. ¿Qué quieres decir, hijo? Bueno, pues resulta que no se sobreentiende, que de eso va todo esto, de que no se sobreentiende. Fijaros cómo se da que yo hoy, cuando oigo hablar de los padres de alguien, no sé si los padres son dos hombres, porque si cambia la realidad. Y lo tengo, oí una canción que en asturiano decía, van casarse dos vaqueiros, dos que no son de la zona, y pensé, ¿serían dos chicos? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Los novios? Es que de verdad. Es como antes, ¿os acordáis de las asociaciones de padres? Que solo iban las madres. Bueno, pues ahora se llaman AMPAs y también van padres, sí, claro. Entonces, hay que incidir efectivamente paralelamente en la realidad y en la lengua. Y es muy importante porque, mirad, hay una anécdota que me gusta mucho también, que sale en un libro de Montserrat Moreno, buenísimo, de los años 80, que se llama ¿Cómo se enseña a ser niña? El sexismo en la escuela. Entonces cuenta que hay una niña, que siempre la llamaron niña, con lo cual ella cree que es niña. Niña, ven, niña, siéntate, niña, cállate. Tal, pues piensa, soy niña. Entonces dice la maestra, los niños que ya han acabado el ejercicio, que salgan. Entonces ella no se mueve. ¿Pero por qué no sales? Pues como eran los niños... Cuando digo los niños, es toda la clase. Entonces ella sale al patio y piensa, pues cuando dice los niños, yo también soy. Y vuelve del recreo y dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol. No, mujer, es que dije los niños. Claro, ella piensa, ya, no, dijo. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Mira, a veces eres los niños, porque es genérico, es toda la clase. A veces no. Porque es específico, son solo los niños varones. Yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. Ciudadanos de Tabernes, ¿estaré yo? Porque si me dicen ciudadanía, y reunión de críticos de arte del País Valencia,
¿habrá mujeres críticas de arte? Porque me gustaría saberlo y el lenguaje no me lo dice. Y ese dermatólogo que me mandaron será dermatóloga, porque es que me gustaría saberlo, la verdad. Bueno, pues esa anécdota jamás la ha vivido un niño. Un niño no sabe lo que es. Un niño, siempre que digan los niños, él va. Él va cuando es genérico, él va cuando es específico, porque él no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el idioma que tienes que dejar, como es el caso de la niña. Es que es algo que, yo me acuerdo que Carlos Marx, fijaros, decía, de la experiencia nace la conciencia, ¿no? Entonces esperamos de los compañeros hombres y que son feministas esa empatía, ese, pero haber vivido la experiencia, ¿cuántos hombres saben, jóvenes, lo que es cruzar de acera porque viene una pandilla, ir a las 5 de la mañana para casa hablando por el móvil o haciendo como que hablas por el móvil hasta que te metes en el portal, no entrando en un bar porque vas tú sola y está llena de tíos, ¿Qué hombre tuvo alguna vez miedo porque entró en un ascensor y iba él solo con 5 mujeres? No pasa, es que eso no pasa. Es decir, son experiencias que no conocen, que no las han vivido, es verdad. ¿Qué es eso de ir por la calle andando? Imagínate un chaval de 20 años por la calle y oír pasos detrás y mirar y ver que es una mujer y hacer como hacemos nosotras. Porque es una mujer la que va detrás, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasa con esta anécdota. Es que es así. Entonces, el tema de cómo se aprende, además, porque eso se aprende. Quiero decir, a un niño de 4 años lo llevas al hospital, lo ausculta una mujer con la bata blanca y la llama la médica, porque le sale la lógica. Tú estudias castellano y te dicen, de amar a mí, de cantar canté. Entonces dices, uff, andé mucho. Dice, no, no, se dice andé porque es un verbo irregular, se dice anduve. Entonces te aprendes la norma, pero primero que te salió la lógica, luego te aprendiste la norma, ¿no? Pues eso es exactamente igual con todo, Y eso es lo que la fuerza tan increíble que tiene la lengua. La primera vez que llegas a casa eres una niña pequeña, 4 años, toda sucia, y te dicen, shh, mira cómo vas, que pareces una gitana. Primera vez que te inoculan racismo. Jamás habías pensado que estar sucia o limpia tenía que ver con ser gitana o paya. Ese día ya lo aprendiste, Lo mismo de hablas como una rabanera, como una verdulera, como una pescatera, me refiero, ¿no?, al clasismo. Ya no os voy a decir nada de lo que pasa con el color negro, claro. Porque lo blanco, la magia blanca es buena, la mala es la negra. Y ser la oveja negra, la familia, que te apunten en una lista negra. Y el mercado negro, que es el ilegal, el clandestino, el paralelo. Bueno, el dinero negro, que en Valencia tenemos un máster. Cuando se hace legal, oye, va y se blanquea. Se blanquea. Bueno, esa es la fuerza tan increíble que tiene la lengua, ¿no? Entonces, el tema de la importancia que tiene la lengua, Yo cuando lo de ese librín, que, bueno, es del 2001 y está muy superado, el que yo hice hoy, porque hoy tenemos estrategias a montones. Mira, podéis buscar en internet, nombra.enred, la lupa violeta, que es del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, hay muchos recursos hoy para poder, con muchas estrategias. Pero cuando yo lo hice, yo busqué unas frases para que, bueno, para que expresaran lo que yo quería decir sobre lengua, pero voy a saltarme la de Aldous Huxley hasta la de Meseguer, todo. Voy a leer solo la de Alicia porque me parece que así me enrollo menos para pasar al otro, ¿no? Está Alicia a través del espejo, o sea, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, Lewis Carroll, o sea, siglo XIX, y Alicia está hablando con ese señor que es un huevo cocido, Humpty Dumpty, que es un huevo duro, y dice él, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Quien tiene el poder tiene las palabras. Y quien tiene las palabras tiene el poder. Entonces, cuando la gente cae asesinada en las guerras se llama daños colaterales. Cuando la gente la despiden masivamente se llama flexibilización de plantillas. ¿Veis? Y el texto que mejor refleja esto es un texto de Eduardo Galeano, que conoceréis, el escritor uruguayo que se murió, es una un hombre fantástico, que habla de los de la tierra, que él llama los nadies, ¿no? Los ningunos, los ninguneados, dice Galeano. Y él dice, los que no hacen arte sino artesanía, los que no tienen cultura sino folclore, los que no profesan religiones sino supersticiones, los que no hablan idiomas sino dialectos, los que no son seres humanos sino recursos humanos, los que no tienen cara sino manos, los que no tienen nombre sino número, los que no están en la historia universal sino en la crónica roja,
de la prensa local. Los nadies dice que valen menos que la bala que los mata. Bueno, esa es la fuerza increíble de las palabras. Una ceremonia hoy en el Vaticano se llama religión. Una ceremonia en los Altos de Bolivia, por el rito Aymara, se llama superstición. Hay pueblos que hacen unas artesanías muy monas. Aquí tenemos arte. Y un folclore muy bonito. Y nosotros, aquí tenemos cultura. Y cuando yo estudié en este país llamado España, a mediados del siglo pasado, porque no exagero que nací en el 52, solamente había un idioma en este país que se llamaba español. Y el otro eran dialectos, pero es que es muy fuerte, ¿eh? Eran dialectos del español, veréis. Lingüísticamente, dialecto, lengua que viene de otra, ¿verdad? Bien, el valencià, el castellà, el francés, el portugués, el italiano, tal, son dialectos de latín, vinieron de latín. El latín y el griego son dialectos del indoeuropeo, etc. Bien, pues no, el valencià o el catalán, el gallego y el castellano habían venido de latín más o menos a la vez. Pero es que el euskera llevaba 50.000 años ahí antes de que el latín le diera por asomar por la esquina, ¿eh? Y eran dialectos del español. Eso se estudiaba así, ¿entendéis? Esa es la fuerza tan increíble de las palabras. Bien, como llevamos tanto tiempo, bueno, voy a acabar lo de la feminización de las palabras, porque así ya luego no lo dejo ahí colgado. Os dije lo de la cambiar de pendienta, profesor, bueno, cancillera no, sirvienta sí, presidenta no. Os decía lo que nos dicen del género gramatical de los objetos, tan increíble, lo del tenedor y la cuchara. Y ahora os digo, otra objeción. Hay una objeción increíble, que es que hay palabras que ya están ocupadas, semánticamente ocupadas, ¿no? ¿Cómo vas a ser música si la música es el arte? ¿Cómo vas a ser técnica de igualdad o de cultura, de lo que sea? Si la técnica, es otra. La mecánica, ¿cómo vas a ser mecánica? Eulalia Lledó, una mujer de la que aprendí muchísimo, tiene recogidos 92 oficios, 92, que en castellano se pueden confundir con objetos, cosas, adjetivos y tal, en masculino, y nadie veta su uso, y no pasa nada, mirad. Basurero, es un sitio y es una profesión, ¿verdad? Hay varias parejas que eran adjetivos que ahora ya no son casi profesiones, pero bueno, sereno, casero, pero por ejemplo estadístico, el estadístico de mi oficina, el informático de mi oficina, y también hay dato estadístico, dato informático también es adjetivo, ¿no? En mi casa, y esto es verdad, tocan el timbre y oigo, cartera, y yo no me imagino que sube una cartera de piel por la escalera, y le abro, no me sorprendo. Si yo os digo que tengo un amigo joyero, ¿qué pensáis? Que mi amigo es una cajina que meto los pendientes. Y si os digo que tengo un amigo frutero, ¿qué pensáis? ¿Que es así de porcelana blanca y pongo mandarinas? Bueno, si yo os digo, llevo media hora discutiendo con el cajero, ¿me imagináis peleándome con un cajero automático o hablando con un señor que está en una ventanilla? ¿No? Que las palabras son polisémicas, que el contexto me dice, quiero decir, tienen distintos significados, el contexto me lo dice. Entonces, naturalmente que una mujer que toca el violín es música. Y naturalmente que una mujer que arregla coches en un taller es mecánica, naturalmente. ¿Cómo que hay palabras que ya están ocupadas? ¿Me entendéis? Bueno, como llevamos desde el año 80 con este tema, porque tampoco creáis que este tema, a ver, este tema provoca muchas reacciones en contra, muchas, pero tampoco os creáis que muchas más de las que plantea todo lo que tiene que ver con las mujeres, Acordaros lo que significó la lucha por el voto, lo que dijeron de las sufragistas, acordaros de lo que fue la lucha por el derecho a la educación. ¿Cuánto hace que las mujeres podemos ir a la escuela? ¿Un siglo que Concepción Arenal estudió derecho vestida de hombre toda la carrera con capa y sombrero? ¿Qué es un siglo? ¿Un suspiro en la historia? ¿Qué fue la lucha que tuvimos en los 70 por poder luchar, por definir libremente tu sexualidad, elegir libremente tu maternidad, o no? Es decir, todo eso tuvo las mismas reacciones en contra. Y luego, ¿tiene problemas? Los mismos que los demás. Oye, ¿que tenemos que deconstruir lo que nos enseñaron? Sí, que lo tenemos que volver a hacer, que a veces nos equivocamos. Yo ahora ya casi no me equivoco, después de 40 años, pero antes me equivocaba, como todo el mundo, Entonces, tenemos tantas estrategias. Mirad, tú buscas ahora, ¿no quieres decir en la prehistoria el hombre vivía en cuevas? Y salen de un taller que hace poco, 13 soluciones. Los seres humanos, la humanidad vivía en cuevas, la gente, las poblaciones, las mujeres, hombres, las personas vivían en cuevas. Vivíamos en cuevas, se vivía en cuevas, vivían en cuevas. Es que, mirad, respetar las opiniones de los otros,
las opiniones ajenas, las opiniones del resto, las otras opiniones, las opiniones de las demás otras personas. Bueno, hay, si tú quieres nombrar a las mujeres, vas a encontrar la manera. Oye, que a veces nos equivocamos, vale, pero tampoco es para tanto. Vale, digo, el problema es, yo creía, porque soy muy optimista también, que habíamos conseguido mucho y lo sigo creyendo. Lo sigo creyendo, hemos avanzado mucho. El problema es que también falta mucho, ¿no? Pero de repente llegó una pandemia. Y mirad, este virus lo paramos unidos. Yo no lo podía creer que esa fuera una campaña oficial. No podía creer, os lo juro, ¿eh? Porque yo que el lenguaje coloquial la gente no lo haya cambiado, o que al salir de aquí la gente diga, ay, sí, sí, mira, estoy de acuerdo, pero no pienso, ¿eh? Como me dijo hace poco uno, tengo que reciclar no sé cuánto, voy a ponerme yo a cambiar ahora. Bueno, pues no quieres, no lo cambies. Se llama libertad de expresión, pero por lo menos el uso será consciente. Sabrás que estás utilizando un lenguaje que invisibiliza a la mitad de la humanidad. Oye, ¿no te importa? Bueno, no fui capaz de contagiar lo importante que es, de acuerdo, pero vamos, es indudable, ¿eh? Es indudable. Bien, este virus lo paramos unidos y de repente, después de esta pandemia ya no seremos los mismos, de repente saldremos reforzados y juntos todos. Desde luego había sanitarios, enfermos, fallecidos, infectados, por supuesto, había, no se sabe por qué, reponedores cuando había cajeras, porque yo vi muchos cajeros y muchas reponedoras, pero por lo visto no, hay cajeras y reponedores. Vale. De repente los niños podían salir, las niñas no, los niños acompañados de algún adulto. Bueno, era exagerado, continuo, continuo. Mirad, en los supermercados, los mayores primero, no es fácil poner las personas mayores primero o la gente gran primero, que no es fácil, si es que es muy fácil. Yo cada vez que veo ese anuncio en la tele, en caso de duda, consulte a su farmacéutico. Digo, ¿cómo hago? ¿Pero cómo hago? Porque es que en mi farmacia soy dos mujeres. Entonces, ¿no es más corto incluso, en caso de duda, consulte en su farmacia? Pero si es que, bueno, los porcentajes... Bueno, entonces, cuando llegó la pandemia, nos acordamos muchas de esa famosa frase de Simone de Beauvoir, que dice, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida, ¿no? Bueno, pues el colmo del estereotipo que os decía antes se dio en la pandemia. Era todo el rato los médicos y las enfermeras. Bien, no es incomprensible saber a qué se debe. No, no es incomprensible, es fácil de entender. Pero quiero deciros que por qué en el caso de los porcentajes, que es impresionante, porque claro, si fuese porque es mayoritario, diríamos siempre las profesoras, ¿verdad? Porque somos más, pero no. En el caso de los porcentajes, hoy en las facultades de medicina estudian un 70% de mujeres, 70%. Al ejercer la medicina, un 59%. En el caso de enfermería, un 80%. Bueno, farmacia, tal, tal, tal. Entonces, ¿cuál es la razón? Mirad, cuando las profesiones, la relación con el prestigio es muy importante. Cuando las profesiones son poco prestigiadas, no hay problema. Venga, femeninos, las cajeras, las limpiadoras, eso da igual. La relación con el prestigio hace que haya mujeres que se autodenominan en masculino. Soy arquitecto, fíjate, o soy ingeniero. Yo voy por la calle y veo unas placas que dicen fulanita y fulanita, abogados, y me desespero. ¿Pero cómo van a ser abogados? Pues que a mí no me dijo ningún amigo que él era abogada. Es que no me pasó jamás eso. Entonces, ¿cómo es posible? Pues es posible... Bueno, los hombres cuando entran en una profesión feminizada lo intentaron de todas las maneras. Intentaron auxiliar de vuelo para azafata. Intentaron ATS. Intentaron, por supuesto, modisto, que lo lograron, está en el diccionario. Bueno, pero en el caso del estereotipo que triunfa, es porque mirar. ¿Por qué los médicos? Porque eso es el conocimiento, la ciencia, la razón. ¿Por qué las enfermeras? Porque es el afecto, el cuidado. Y entonces, tranquilamente, los médicos y las enfermeras, con esos porcentajes, además, es que mirad, encima... Cuando nos preguntan, eso que luego me enrollé con la academia, de eso que tú dices es correcto, pues una de las palabras que está admitida de siempre es médica, porque todas las que nosotras planteamos son correctas. ¿Cómo no va a ser correcta jueza? ¿Cómo no va a ser? Si es andaluza, ¿no? Pero es que médica siempre estuvo admitida, siempre. Y mirad,
tengo dos ejemplos. El diccionario de la Academia, esto es en Twitter, ¿eh? Pero el diccionario contesta a una pregunta, el diccionario de la RAE, y dice: hoy solo se recoge y se recomienda el uso de médica para mujeres y de médico para hombres. El diccionario panhispánico de dudas, es muy gracioso porque además es tal cual, ¿eh? Pone médico, médica. Persona que ejerce la medicina. El femenino es médica. Ejemplo. La médica quiere curarle la cistitis con nitrato de plata. Punto. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. La médico. Claro que no se debe. Pero ¿cómo va a haber gente que me diga: ah, yo lo digo en femenino, yo digo el arquitecto? Y dices la niño, dices la amigo, dices la alumno. No. Dices la niña, la amiga, la alumna, y tienes que decir la arquitecta, la abogada, porque además eso sí que va contra las reglas. Eso de: es que os queréis cargar el idioma, que digo yo, pues como no te cargues la especie humana, a ver cómo te cargas el idioma. Pero las normas, educamos a la gente para que sea crítica, para que se cuestione las normas, para que si son tan importantes se pregunten por qué lo son, menos las de la gramática. Ah, esas no, esas son intocables, están allí sentadas a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, y esas no se pueden cuestionar. ¿Cómo no se van a poder cuestionar? ¿En qué momento histórico aparecieron? ¿Por qué? ¿No? Entonces, hay que decirlo, imaginaros pensar en la concordancia, imaginaros que yo digo la médico valenciana, y en plural, ¿qué hago? Las médicos valencianas, o la juez valenciana y las jueces valencianas. Eso sí que es cargarse las normas, eso sí que es ir contra la gramática, porque es que además la lengua, que es en lo que quiero insistir e insistir, no tiene el menor problema, que el menor problema para nombrar la nueva situación de las mujeres, ¿no? Entonces, y además no es una cosa sin importancia. Y además nunca aceptéis que alguien diga que el lenguaje no sexista es farragoso, es artificial, es complicado y aburrido. Y porque yo llevo no sé cuánto, que lo voy a mirar por cierto, hablando, y no es ni más farragoso, ni más artificial, ni más nada que hable cualquiera. Y yo estoy utilizando un lenguaje no sexista porque ahora ya consigo no equivocarme, ¿verdad? Entonces, el tema de la lengua, cuando decía Agustín que yo tenía un PowerPoint, el PowerPoint es solo para que la gente tuviese un esquema de fondo, ¿no?, que dice que la lengua, sobre todo el sexismo y el androcentrismo, provocan en la lengua dos fenómenos, sobre todo dos. Uno es el silencio, el ocultamiento, la no existencia, no estamos las mujeres. Y otro es el trato de menosprecio, el que considerarnos como de segunda, tal. Ese es el famoso caso que oísteis mil veces de las palabras dobles que son duales aparentes, eso de prostituta y ciento y pico. Es eso de zorro astuto, zorra, hombre de la calle, ciudadano medio, mujer de la calle, fulano, fulana, hombre público, político, mujer pública, yendo para atrás, favorito del rey, favorita, cortesano, cortesana. Todas estas parejas, cuando es en femenino, tienen connotación sexual: honrado, honrada, honesto, honesta, galante, hombre galante, mujer galante, desenvuelto, desenvuelta, coqueto, coqueto, todas. Hombre frío, sereno, mujer fría, frígida. Todo, todo lo nuestro siempre es sexual. En la mujer fina dice delicada, hombre fino, afeminado. No pueden ser delicados, porque si son delicados, imaginaros, ¿no? Entonces, hemos conseguido cambiar una, mira, verdulero, verdulera, hombre que vende verduras, mujer ordinaria, grosera, vulgar, pues ahora está cambiado. Pone verdulero a persona que vende verduras, persona que... Ahora sigue todavía una fascinante, que es gobernante, que rige los designios de un país, gobernante, que dirige la planta de un hotel. No digáis que esa no es buena, Bien. Pero todas estas cosas provocan hoy como mucho una sonrisa, porque llevamos mucho trabajado. Y el tema del menosprecio, ya es difícil, creo yo, que alguien diga: Luis sacó a su novia a cenar. Yo no creo que nadie diga eso hoy, por Dios, ¿no? De verdad, no me lo puedo creer. Y que, o que se utilice a las mujeres con el estereotipo y, bueno, en fin, pero... Hay tantas maneras de no decir también las limpiadoras, si quieres dices el personal de limpieza, el personal de secretaría, el personal de conserjería, en vez de los trabajadores, la plantilla. Hay tantas, tantas, tantas posibilidades para nombrar, incluyendo, ¿no? Si yo digo buenas tardes a todas, quiero decir a todas las personas también, si encima concuerdan, femenino. Estamos hartas, estamos indignadas. ¿Quién? Las personas, estamos indignadas y hartas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el otro tema, el de la invisibilidad, el del silencio, el del ocultamiento, es más difícil. Ese es el que choca con esa academia y tal. Ese es lo que se consigue a través del llamado masculino genérico,
o el salto semántico, que es pues, comenzar una expresión con un supuesto genérico, para descubrir a continuación que solo pensaban en hombres. A ver cómo lo digo, muy fácil. El masculino es masculino, ya está, masculino. Carece en absoluto de amplitud para englobar a los dos o más géneros y es masculino. ¿Hay genéricos reales en castellano? Muchísimos, muchísimos. Y no nos importa la marca gramatical. Yo soy del vecindario, sí, del vecindario. De los vecinos no, soy de las vecinas, pero del vecindario sí. Y también soy del profesorado y de la ciudadanía y de la gente y del pueblo valenciano y del electorado. ¿Veis que no importa? Las víctimas fueron 7 en el accidente. Son genéricos reales. También tenemos abstractos, por ejemplo, en vez de los redactores del periódico, la redacción del periódico. Desviaciones, yo qué sé, de tipo semántico. A ver, ¿cómo se dice la gente de Tabernes? Ballero, ballero. Ah, ballero, ballera. Sí, bueno, pues en masculino les balleres, ¿no? Bueno, pues vamos a decir, voy a hacerlo que me salga más fácil, valencianos, ¿eh? Porque si no me vuelvo loca. Entonces, en vez de decir, la renta per cápita de los valencianos es, puedo poner, la renta per cápita en Valencia es, ¿m? O los valencianos se manifiestan contra la violencia machista. Valencia se manifiesta contra la violencia machista. Fijaros, cuando pusimos nombre a esa palabra, que también lo decía Noelia, a esa violencia, porque estamos muy cerca del 25, cuando quisimos nombrar esa violencia fue imprescindible hacerlo, porque violencia, por eso es tan importante que ahora quieran quitarle el nombre, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, ahora viene la ultraderecha diciendo que no hay violencia de género, que la violencia no tiene género. Resulta que sí lo tiene, ¿eh? Porque veréis, violencia hay en todo. Hay violencia, no te digo nada, en las guerras, en el paro, en el fútbol, en el tráfico, hasta en los dibujos animados. Pero hay una violencia específica, estructural, que el único factor de riesgo es ser mujer, que todos los victimarios son hombres y todas las víctimas son mujeres. Y hubo que ponerle nombre, hubo que llamarla violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres, porque si no la nombras no puedes trabajar para prevenirla, hay que ponerle nombre, ¿no? Pues entonces lo que os estaba diciendo de lo que no es el masculino, lo que es el salto semántico, que ya solo quiero decir lo de la economía del lenguaje y ya, es que si yo tengo un libro de texto de mi instituto, que tenía, de historia, sobre la conquista de América, y dice la frase siguiente, todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, es la conquista, o sea, que es a los españoles, ¿no? Todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños. ¿Pero quién bajó? A ver, ¿quién bajó? ¿Cómo va a bajar todo el pueblo si se quedaron las mujeres y los niños? Bajaron los varones, ¿no? Eso es un salto semántico. Utilizar un supuesto genérico, todo el pueblo, para descubrir que no. Es el Meseguer, que es quien lo define, Álvaro García Meseguer, que es un señor que se murió, pero era fantástico, pone este ejemplo. Los ingleses prefieren el té al café. Y tú te imaginas que los ingleses son el pueblo inglés, ¿verdad? Te puedes imaginar una señora inglesa tomando té, ¿no? Los ingleses prefieren el té al café. Coma. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. Ah, eran los varones, no eran los ingleses el pueblo. Tengo una carpeta, que no me da tiempo, pero que todas mis amigas me dicen, Teresa, otro para la colección. Lleno, 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 lleno. Entonces, quería deciros que esos dos mecanismos, el masculino como supuesto genérico y el salto semántico, son las dos maneras en las que más se consigue la invisibilidad de las mujeres. Yo recorté el otro día una, que es increíble, que dice, la gente se deja influir más por sus mujeres que por las encuestas. Ahora está que la gente es un colectivo de varones, pues tú pones, la gente se deja firmar por sus parejas que por las encuestas, ya está, ¿no? ¿Qué es eso de los alumnos pueden acudir con sus novias? O sea, el alumnado puede acudir con sus parejas, que algún alumno tendrá novio, alguna alumna novia y la de posibilidades que ni me imagino. Entonces, voy a acabar casi, porque no sé qué hora es, pero dímelo, Agustín, por Dios. Las 8:05. Bueno, voy a tener 10 minutos más, ¿no? Bien. Entonces, quiero hablar de una de las objeciones fundamentales que nos hacen, que es la economía del lenguaje. La economía. A ver, se dice que el lenguaje reposa en tres patas, ¿no? Una es la estética, la belleza, otra es la precisión, la corrección, y la tercera es la economía. Dice Ana Mañeru, ¿quién decide ese minimalismo llevado al extremo, esa especie de belleza mutilada que me borra del diccionario, que borra las aportaciones de las mujeres? ¿Quién lo decide eso? ¿No? Y además, ¿cómo es? Mirad, ahora os quiero leer esto porque es importantísimo. Si yo digo que este folleto es azul celeste, azul marino,
naranja y ¿qué? Y blanco, ¿no? Pues lo digo, ¿no? A que lo decía más corto si dijera de colores. Pero es que quiero decir de qué colores es, ¿eh? A mí voy a decir, me regalaron un ramo de flores, ¡oh! Azules, amarillas, verdes, naranjas. Podía decir de colores, pero es que si lo quiero decir, y no me importa que sea más largo. Tampoco me importa que sea más largo decir Estado español en lugar de España, porque significa cosas distintas. Cuando yo digo niños y niña y niños, estoy duplicando. Duplicar es hacer una copia, es repetir. Pero si digo niños y niñas, no, estoy nombrando dos magnitudes distintas, nada de repetir. Hay también otras maneras, yo qué sé, eso que nos ponen siempre de ejemplo de... Los médicos y las enfermeras, ya sabéis que es un tema que me obsesiona, acudieron en 30 minutos al lugar del accidente a atender a los heridos. Teresa, ¿qué quieres poner? Los médicos y las médicas deben atender a los heridos y a las heridas. Yo digo, no. Quiero poner, el personal sanitario acudió en 30 minutos al lugar del accidente. ¿A qué iban a ir? ¿A hacer fotos? Bueno, pues si tengo poco sitio, hago la economía por atrás. Lo que importa es no nombrar en el discurso. Mirad, si no aparecemos en el discurso, no se nos ve ni muertas. Ese libro de Miguel Lorente, el forense, que se titula Mi marido me pega lo normal. Él dice que una mujer le dijo, no, si mi marido me pega lo normal, pero esta vez se pasó, ¿no? Me pega lo normal. El domingo cuando pierde el equipo de fútbol o así, no sé, lo normal, ¿eh? Todo estaba bajo el agua. Ahora sale la punta del iceberg. Queda mucho bajo el agua, pero por lo menos empezamos a ver, ¿no? Entonces, si no aparecemos en el discurso, ni muertas. Pero si en el discurso aparecemos de manera subordinada, ganaremos menos en los convenios, bueno, todo eso. Entonces, este texto que quiero deciros antes de ya justo lo de la economía, es de Santos Juliá, un historiador que conoceréis, que se murió tampoco hace mucho, y Santos Juliá titula este artículo Cuando Dolores era nuestro secretario general. Y Dolores es Dolores Ibarruri, la pasionaria. Entonces, dice Santos Juliá que a Dolores Ibarruri se la llamó siempre secretario general del Partido Comunista de España, siempre. Ardiente y probado luchador por la causa de la clase obrera, la vida revolucionaria de nuestro secretario general, Carrillo la presenta en el 60, aquí Dolores Ibarruri, secretario general del Partido Comunista. Hay un libro del 2004, de marzo, que hay un capítulo entero que se titula Dolores, secretario general del Partido Comunista de España. Bien, dice Santos Juliá, ¿se imagina alguien que a otra Dolores, Dolores de Cospedal, la hubiera llamado alguien secretario general del Partido Popular? No. Se la llamó siempre secretaria general del Partido Popular. Y él dice, ¿por qué? Porque ha cambiado el valor social del contenido de ese grupo sintáctico. Él dice que antes había una fórmula de cortesía que a nadie le parecía larga, poco económica, que era buenas tardes, señoras y señores, ¿no? Dice, le ocurre que las señoras han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario convertidas en mujeres. Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan. Y dice, desde que Dolores Ibarruri fue secretario general hasta que Dolores de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede experimentar una sociedad. Es imposible que la estructura de una sociedad experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que quienes, habla por él, que quienes considerábamos normal llamar a una mujer secretario general no pudimos ni imaginar. Y al final le dedica una frase a los Marías Revertes, que dice que su papel evoca una batalla, si no perdida, en retirada. Dice, por una razón muy simple, porque en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? ¿No? ¿Cómo no lo va a reflejar? Entonces, a propósito de la economía, que es de las cosas que siempre nos dicen, tengo tres ejemplos y os prometo que con esto lo dejo, porque, veréis, la obsesión por la economía viene, como no, del 19, como siempre, toda la economía, pero en castellano no siempre fue así, nunca hubo esa obsesión, veréis, Cantar de Mio Cid, siglo XII, primera obra literaria en castellano, vale, anónima, pero la primera, ¿verdad?, del XII. Ciento moros y ciento moras, quiero las quitar, moros y moras, tornáronse a quejar, moros y moras, comenzaron de llorar. Al padre y a la madre las manos les besaban en su compañía los pendones e hicieronlo ver mujeres y varones. Bueno, el libro del buen amor, el cipreste de Ita, a ellos y a ellas, las mal ramos, también ellas como ellos, quieren la mejoría. Este libro, todo hombre y mujer, monjes y monjas. Cancionero de romances, 1550. Derribedes mi abadeza,
es la ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. ¿Qué dice Isabel la Católica en el edicto tremendo de expulsión del pueblo judío en 1492? Dice, se expulsará a todos los judíos y judías, con sus hijos e hijas, nietos y nietas, criados y criadas, no fuera a ser que quedara alguien. Ya, pues, ya. Entonces, es así, así mismo, también sabréis, la gente que hayáis, que seáis católica o que lo hayáis crecido en la religión católica, cómo se decía Virgen María, abogada nuestra. Resulta que la Virgen era abogada, pero luego las demás, abogados todas. ¿Qué? Bueno, y el, dos textos, ¿eh? Dos. Este es una joya, lo recogió Ana Guado en Textos para la Historia de las Mujeres. Ordenamiento de menestrales en las Cortes de Valladolid, 1351, mitad del 14. Uno. Primeramente tengo por bien y mando que ni hombres ni mujeres que sean ni pertenezcan para labrar anden sin hacer nada por mi señorío, ni pidiendo ni bendigando, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellos y aquellas que tuvieran tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no lo puedan hacer, y los mozos y mozas menores de edad de 12 años. Dos. Además, tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo pueden y deben ganar. Tres. Además, tengo por bien y mando que todos los carpinteros y albañiles, ni una mujer, tapiadores y tapiadoras, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar, es decir, cuando no las hay, no las nombra. Y en el 9, esto es como ahora. Y desde el primer día de marzo hasta el último de mayo, que den a cada obrero que labrare por el día 15 dineros y a cada obrera 5 dineros. Eso no cambió. Y lo último, es la regenta. Bueno, como soy de Asturias, cuando se estudia literatura, ¿verdad? Hay unas novelas decimonónicas, unas novelas del 19, que se estudian las tres bajo el título Novelas de adulterio, ¿no? Que son Ana Karenina, de Tolstoy, Madame Bovary, de Flaubert y La regenta de Clarín. ¿Por qué se llaman novelas de adulterio? Pues porque son de adulterio femenino, porque de la misma época está Fortunata y Jacinta de Galdós, que Juanito es adúltero desde la página 1 y no están en ese apartado. Bien, las tres tienen nombre de mujer, las tres reflejan muy bien la sociedad de la época, ¿eh? Las tres acaban como acaba una adúltera. Se tira al tren Ana Karenina después de meterse todo el opio que puede, se toma el cianuro Emma Bovary y acaba Ana Ozores en el suelo de la catedral de Oviedo mientras llueve y viene el sacristán y le da ese beso asqueroso mientras está bueno, lo peor, bien. Esto no es nada más que lengua. Clarín no era un feminista precisamente, pero solo son ejemplos de lengua. Don Cayetano confesaba escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Anuncia recibía algún amigo y amiga. En Vetusta, muchachos y muchachas, doña Rufina recibía a los amigos y amigas en su gabinete. El magistral escogía hijos e hijas de confesión. Las servían a olvido, negros y negras. Los días, el día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. No, el marqués y la marquesa no prescindían de sus caprichos. Visitación también iba, y así tal. Y estas dos. Es la regenta, qué guapa es. Esto decían ellas y ellos. Y esta. En tanto subían y bajaban amigas y amigos. ¿Por qué? Porque en estas dos alterna el orden. En castellano me dicen que yo no puedo decir yo y tú somos amigas, tengo que decir tú y yo somos amigas. No puedo decir hijo y padre son abogados, tengo que decir padre e hijo son abogados. Es decir, si hay que dar un lugar de precedencia, no puedo poner siempre el masculino en primer lugar, tengo que alternar. A veces que venga un niño y una niña, a veces que venga una niña y un niño, ¿no? Pero en resumen, Clarín no utiliza el llamado masculino genérico para designar lo femenino y lo masculino en estos ejemplos. Utiliza el género gramatical femenino junto al masculino de manera separada, sin ocultar ni subordinar aquel a este. De esta manera, cuando Clarín nombra en masculino y en femenino, no repite, está nombrando y haciendo visibles a las mujeres. Bueno, el día que un profesor o una profesora de historia, ¿no?, diga en clase sociedades agrícolas y de caza, porque encima la caza era menos importante, pero como lo hacían ellos, dicen cazadores y recolectores, que parece que te cae el banal lo de recolectar, como si no fuera el trabajo que fue la agricultura. El día que una profesora o un profesor de matemáticas ponga tantos protagonistas hombres como mujeres en los ejemplos, y no esas tonterías de un hombre corre 4 kilómetros en 10 minutos y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que nadie compra esas cantidades tan absurdas además. Y cuando yo daba literatura,
Yo no podía decir, por ejemplo, los trovadores, también había trovadoras, el romanticismo, también había autoras románticas, porque decir eso era como no decir nada, y a mí en la facultad nadie me lo había enseñado. Es la propia lengua la que me hacía ir a buscar los trabajos que tantas feministas hicieron sobre las trovadoras, sobre las románticas. La lengua es forma y sustancia, expresión y contenido, significante y significado. Los cambios de lengua jamás son formales. La lengua te arrastra, ¿eh? Por eso hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, porque además, si no cambiamos la lengua, nunca va a cambiar la realidad. Entonces, si tú estás haciendo eso en el aula, estás reconociendo, primero estás agradeciendo lo que hicieron, reconociendo lo que hicieron las mujeres del pasado, ¿no? Tienes presentes a las que tienes delante, ¿no? Y es, porque si no las estás estafando, pero al alumnado y al conjunto de la sociedad, que se sale del sistema educativo sabiendo solo la mitad de todo, la mitad de la historia, la mitad del arte, la mitad de las matemáticas, es que hoy el día del inventor, que se celebra con ese nombre, es el día que nació Ada Lovelace, a quien debemos las bases de la informática, o Edith Lamarr, que creó el Bluetooth, el Wi-Fi, no sé, tantas cosas que, ¿cómo no vamos a reconocer, a saber que salimos de la enseñanza sin saber nada? ¿Qué es una historia con un 96% de hombres? ¿Pero qué es eso? Solo un 4% de mujeres, pero ahí, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, eso te va a hacer pensar también en las del futuro, te va a comportar inexcusablemente legislar también para todas ellas. Mirad, dice Eulalia Lledó, perquè els dies no ens canviaran les paraules a menys que amb les paraules canviem els dies. ¿No? Es que hay que hacerlo así. Mira, tú antes de hablar o de escribir, te paras. ¿Se quedarán las mujeres estereotipadas, desacreditadas, ridiculizadas o invisibles, por mis palabras? Si es así, las cambias. Porque como dice un lingüista muy famoso, Max Black, el mejor remedio para un lenguaje inadecuado consiste en inventar un lenguaje mejor. Y no hacerlo es no respetar uno de los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la existencia, ¿no? Pues si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, no existes. Entonces, ¿qué? Sabéis que puedo seguir así horas, ¿no? Pero dice la UNESCO que nadie aguanta tanto tiempo escuchando. Entonces, a mí me parece que yo os agradezco muchísimo tanta atención, pero a lo mejor hay alguien que tiene una objeción, una pregunta, o me vuelvo a enrollar con otras cosas, ¿no? Porque realmente el hecho de que las mujeres tenemos derecho a ser nombradas es tan increíblemente claro, ¿no? Que el lenguaje permite cambios, no, los exige, te exige los cambios, porque es que además es inevitable que lo tienes que hacer, ¿no? Que no es cualquier cosa. A ver, yo siempre digo luego, ¿queremos seguir sosteniendo el sistema patriarcal? ¿Queremos? No, ¿no? Pues con un lenguaje sexista lo estamos haciendo. Y luego todas las lenguas, se ha dicho siempre, son producto de errores, son degeneraciones de, por ejemplo, las lenguas románicas son degeneraciones del latín original, ¿no? Entonces, si tenemos algún día una lengua que realmente nos nombre, que sea una degeneración del lenguaje androcéntrico que tenemos ahora, pues fenomenal, porque además, lo tengo que decir, no molesta el lenguaje no sexista, lo que molesta es el feminismo. No es verdad que fastidie que utilices un lenguaje que nombre a todo el mundo, lo que fastidia es el feminismo. Entonces, aparecer en... Esto no es algo sin importancia, quiero decir, es algo que tenemos que incorporar ya, ya. Y yo siempre intento eso, contagiar la pasión que a mí me produce el tema, pero me parece que eso, que si al salir no lo haces, pues bueno, pues no lo haces, pero por lo menos que sepas que el uso será consciente, que sepas que la lengua no tiene, cuando te digan argumentos de esos cargarse, sabes que no, que la lengua no tiene ningún problema, que tienes miles de ejemplos para poner, y que encima la lengua es fundamental en la construcción, lo que os decía, ilumina la realidad o la oscurece o la maquilla, es decir, es tan importante la lengua en todo, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias, muchas gracias. Una pregunta, yo creo que da tiempo, porque como hemos visto, bueno, es que de aquí se ve todo, pero yo, como es tradición ya,
Veo en el fondo que hay un aperitivo, luego lo dirá la regidora. No lo sabe nunca la gente, sorpresa. O sea, que han venido a verte, ¿eh? De verdad, no han venido a merendar. Yo que puedo... puede ser una teoría que han venido a merendar, pero sabemos que no. Nadie ha venido a merendar. Yo puedo parar a seguir diciendo que eres, porque lo de los ejemplos, no. Imaginaros que cuando oyes, yo qué sé, los nómadas, parece que eran todo hombres, los nómadas se trasladaban con sus mujeres y rebaños y enseres de un sitio a otro. Oye, que las llevarían arrastradas por el pelo. Y los egipcios que habitaban el Valle del Nilo, de repente sus mujeres solían, que sus mujeres no habitaban el Valle del Nilo. Los romanos, que eran todo hombres, permitían a sus mujeres tener esclavos propios. Bueno, los colonos americanos, también eran hombres, llevaron a sus mujeres al Nuevo Mundo, pero ¿os dais cuenta? Es que es exagerado, es exagerado. El otro día tengo ahí uno de los que me manda la gente, uno impresionante, que dice que, bueno, es del ABC, la verdad, todo hay que decirlo, pero dice que en este país la derecha es más aficionada a la siesta, a la colonia y a las rubias, mientras que la izquierda se inclina por las morenas, el sudor corporal y la sobremesa. Que es un artículo de un tal Ignacio Ruiz Quintano del 4 de marzo del 2008. O sea, la izquierda y la derecha son dos colectivos de varones también. Es que de verdad, tengo uno, es que tengo alguno que no da tiempo, pero impresionantes, de verdad, impresionantes. Mirar una empresa de ropa infantil, que es prenatal, que encarga un poeta, un texto bonito, multicultural, integrador, para celebrar el Día del Niño. Vale. El Día del Niño no es el Día de la Niñez, ¿a que no? Ni el Día de la Infancia, ni el Día de los Niños y las Niñas, pero te dicen, oye, el niño es genérico, ya se entiende, pues mira que no compras ropa infantil a las niñas, pues oye, sí, vale, el niño. Aparecen todos los escaparates de la cadena y una página del periódico, lo leo rápido. Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una ranita en el bolsillo. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas. Es verdad que hay una etapa que los niños detestan a las niñas y las niñas a los niños, luego se les pasa, no pasa nada, ¿no? Bien. ¿Era el texto adecuado para el Día del Niño ese genérico? Es continuo. ¿Veis cómo me puedo seguir enrollando? Una pregunta, da tiempo a una, la contestarás brevemente si te parece. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta, objeción, que no estéis de acuerdo, lo que sea. No hay ninguna pregunta, pues si no le damos la voz a Noé. Sí. Muchas gracias, Teresa. Pues Noé, vale. La voz es tuya. Ara ja convidar-vos el 15 de desembre a Educació Sexual i Joventut en mans de Rosa Sánchez. Vos esperem a tots i totes ací. Ara també vull fer un recordatori del que serà la setmana del 25 de novembre, les activitats que tenim, que esteu totes i tots convidats per a commemorar, reivindicar i visibilitzar aquesta lluita. Un segonet i vos ho passe... El 21 de novembre tindrem una exposició ací, al vestíbul de la Casa de la Cultura, que ens arriba de la mà d'Alana. Alana és una associació de dones víctimes de violència de gènere que treballen també amb els xiquets i les xiquetes víctimes de violència de gènere i que aquest ajuntament té la gran sort de treballar amb elles des de fa uns anys i ens porten l'exposició Fills i filles de la violència de gènere. S'estrenarà el dia 19 i estarà fins el 28 ací al vestíbul. Vale. Tinc el cartell ahí que el podeu veure. S'acaba de publicar en xarxes, però jo vos faig així un recordatori. Després, el 22 de novembre, aprofitant que tinc ací uns instituts, com he comentat abans, tenim l'edifici del Braç Treballador, que és on està Serveis Socials, i des d'ara fa justament un any van començar un projecte que per mi és molt engrescador i molt motivador, que és el d'ús murals interactius. Degut a la pandèmia ens vam haver de reinventar, van crear aquests murals, on cada mural té el seu QR i darrere de cada mural està la història. Tenim el mural dedicat al 8 de març, on tenim 8 dones rellevants d'importància internacional, nacional, del País Valencià, i tenim una dona a nivell local, perquè volíem empoderar la figura de les nostres dones. Aleshores, cada mural té aquesta història. Tenim el del 25 de novembre, que va ser el primer mural, on contem la història de les germanes Mirabal. En el QR podeu passar el vostre dispositiu mòbil i vos conta aquesta història. Després tenim un altre racó, un altre mural, que està dedicat a les escriptores valencianes.
i també té el seu QR contant la història de cada una de les escriptores valencianes. Aleshores, aquest dia, el dia 22, inaugurem l'últim mural i així tanquem ja el nostre espai. El cor de la ciutat, el dia 22, tots els murals quedaran ja reflectits i tenim un QR nou. Esteu totes i tots convidats, aprofitant que tinc ací a docents i alumnat, a que pugueu visitar-nos el dia de jornada de Portes Obertes i conèixer aquest treball que fem allí al cor de la ciutat. No fa massa va vindre un centre educatiu i abans de vindre ací van passar per allí i van quedar meravellats d'aquest treball. Esteu, evidentment, convidades i convidats. I la resta de la ciutadania, per descomptar que també. Després, el dia 23, això sí que és molt important, pensar per a la gent que esteu en promoció d'igualtat de gènere. Tenim una tertúlia, Tavernes, pertany al Partit Judicial de Sueca i tenim un grup de treball des de fa molts anys, que ahir és on ens van conèixer Agustí i jo, des d'ahir que caminem junts de la mà, i tenim aquest grup de treball que es diu Treballem per la Igualtat i tots els anys celebrem una tertúlia amb el jutge de violència de gènere, Agustí Mendoza, personal de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, gent del nostre departament i enguany comptarem amb la gent que porta el seguiment de les víctimes de violència de gènere. Fem un recorregut per al cicle de la violència i és interessant que pugueu assistir a aquesta tertúlia perquè podeu conversar, parlar amb la gent que està treballant colze a colze donant suport a les víctimes i que coneixen tot el que és el circuit per el que passa una dona víctima i com enfronta aquesta situació i el suport que nosaltres donem des de serveis socials, que us assegure que no és poc i estic molt contenta i molt orgullosa del meu departament. M'emociona quan parlo d'això perquè és una lluita constant i que ens encoratja a seguir quan veiem que una dona passa aquests límits i pot refer la seva vida junt als seus fills i filles que també són víctimes. Aleshores, vos dic que el dia 23 és aquesta tertúlia i esteu convidats i convidades. Després tenim el dia 24 la primera marxa contra les violències de gènere, perquè no és sol el maltracte i l'assassinat. Abans d'arribar ahir tenim, com no, quan estem parlant de llenguatge, també és una forma de violència. Tres Tavernes caminarà el dijous, a les 5 de la vespre eixirem des de la plaça de l'Ajuntament i caminarà contra les violències de gènere. Esteu convidats i convidades a fer aquesta marxa per a visibilitzar la violència de gènere, les violències de gènere. I el dia 25 de novembre, com tots els anys, tenim la lectura del manifest i enguany aquesta lectura està a càrrec i per a mi és un gran orgull que ens pugui visitar la rectora Mavi Mestre, la primera dona rectora de la Universitat de València en més de 500 anys. Posem i visibilitzem l'empoderament de les dones. Ha costat molt que una dona fora la primera rectora i la tindrem ací per a llegir-nos aquest manifest. Aquest manifest es llegirà ací, al vestíbul de la Casa de la Cultura, i serà a les 6 de la vesprada. Després, a les 7, un any més, ja fa temps que vam començar aquest projecte, tindrem l'Arbre de la Vida, amb tota la gent que vinga a aquestes activitats podrà deixar un missatge contra la violència de gènere i podrà expressar què sent cap a aquest tipus de violència. Tindrem l'arbre ahir plantat al mig de la plaça de Rafael Xirves i podreu deixar els vostres missatges enganxats a aquest arbre. Aquest arbre estarà uns dies ahir i després tornarà al seu lloc d'origen, que és el cor de la ciutat, el Bràs Treballador. I després l'alumnat que vulgui podrà visitar els murals i també podrà depositar aquest missatge a l'arbre. Tancarem amb el monòleg Dona sola, una vegada acabi l'acte de l'Arbre de la Vida. Esteu totes i tots convidats i ara sí, com bé ha dit Agustí, tenim un àpat, però per què fem l'àpat? Perquè és un complement més, perquè volem que converseu entre vosaltres, que parleu de què suposa per a vosaltres aquesta tertúlia amb ella, amb Teresa Meana, i que comenteu si heu après alguna cosa de la xerrada d'avui i que intercanvieu aquestes opinions, perquè per a nosaltres això és pedagogia. Pedagogia que servirà de punt de reflexió i un punt de suport a les aules. Aleshores, pensem que per això s'està gravant aquesta activitat, aquesta tertúlia, i pensem que aneu a treure-li molt de rendiment a les aules i, en general, la societat pot aprendre moltes coses. A mi m'ha servit molt conèixer a Teresa i espero que totes i tots hàgim après alguna cosa. Moltíssimes gràcies.
Sí. No, claro, anem allà, espérate, quito el micro.